Pues esta generación tiene casi olvidado a nuestros antepasados. ¿De a dónde venimos? ¿Cómo les tocó a ellos? Les tocó conquistar una tierra que era solo monte. Y su herramienta principal para llevar alimento a la casa era una atarraya y una escopetica de estas de fisto. Que hoy en día, para conseguir su munición principal, que es la pólvora negra, es más fácil ir a conseguir una granada, una pistola o una arma de alto calibre que conseguir pólvora negra, que los campesinos la utilizamos para cacería, en este caso para ahuyentar las loras. Andé toda la ciudad hoy y no fue posible casi conseguir pólvora porque es ilegal, pólvora negra. Cuando es más fácil, como les digo, conseguirse una granada, conseguir un arma de alto calibre o una pistola. Vea, ahí estamos espantando las colmechas para que no digan. Porque no digan que le estamos haciendo daño a los animalitos, vea. Son las 6 de la tarde y todavía quieren meterse al maíz. Bueno, les decía que tienen olvidadas a nuestras antepasados porque no saben, ahorita en estos tiempos todo se compra, todo, absolutamente todo, un huevo, la leche, todo se compra. Anteriormente no, anteriormente era una atarraya, un arma de estas y su vaquita de leche. Se cultivaba el maíz, se cultivaba la yuca, se cultivaba el plátano, se cultivaba absolutamente todo se cultivaba. Pero la atarraya y esta arma de fisto no podía faltar. No podía faltar porque con esto se llevaba alimento a la casa. Entonces, día tras día, la esencia del campesino se está perdiendo. Se está yendo, tanto así que no se puede conseguir lo básico para una de las herramientas que todo campesino casi tiene en su finca. Que es una escopeta de fisto. Esto es elemental. Bueno, mis amigos, ya se cargó con solo pólvora, se le pone el fulminante y así es que funciona una escopeta de fisto. Aquí no tiene ni pólvora, así funciona. Así funciona una escopeta de fisto. Con esto y dos o tres balas se cazaba anteriormente venados, borugas, animales de siquiera 20 kilos en adelante. Amamos el campo. Hoy en día no se puede cazar en las zonas de reserva. Las zonas que son reservas se respetan. Dios los bendiga. Solo se detienen y se utilizan es para espantar loras y nada más.